como lunes, pero viernes, ¿no? Es como lunes, viernes. Manny, yo ya llegué a la conclusión de que tú eres la Grinch del fin de semana. Es que me da mucha risa. Todo el mundo dice, wow, ya llegó el fin de semana. Y yo, ¿y? So, es como otros días, normal. Pasado mañana, digo, entre dos días, Manny, ya es lunes. No me hagas verlo así, por favor, Manny, te lo suplico. Mire, les voy a contar algo importante. Ya me llevo. Vamos a empezar a hacer esta deliciosa. Está buenísima. Y nada más con 5 ingredientes. Voy a blanquear y voy a poner a cocer un ajo en mi crema, que está hirviendo. Un ajote, Manny. Un ajote, la voy a perfumar. Le voy a poner los dos. Y la voy a dejar hervir unos cuantos segunditos mientras que yo voy a blanquear mis espárragos. Les voy a presumir. Puntas. Donde está realmente el sabor, y esto es lo más fibroso del espárrago. No tiene ninguna parte. Las puntas me van a servir, por ejemplo, para decorar mi platillo. Esto es donde está concentrado el sabor, que es lo que voy a blanquear. ¿Qué significa blanquear? Voy a poner mis espárragos a blanquear en agua hirviendo. Y tengo esta también, que es donde está toda la fibra, que también puedo hacer una sopa. No los voy a tirar, no vamos a desperdiciar ni una parte del espárrago, ¿okay? Nada. Y miren cómo cambió de color inmediatamente el espárrago. Sí necesito que esté un poquito más cocido porque voy a hacer una crema de espárragos. Para eso estoy empezando a tener mi crema perfumada al ajo. Ah, ¿verdad? Ah, vea. Y miren nada más los espárragos. Y yo, cuando hablo de blanquear, esto ya, corazón, ¿está ya? Cuando yo hablo de blanquear, siempre a mi mano izquierda voy a tener agua de hielos. Quiero parar cocción, porque no quiero tener una crema como color cafecito. Quiero tener una crema de espárragos donde se vea que son espárragos, o sea, completamente verde. Miren nada más qué color. Fíjense nada más el color que tenían unos, que ahora tienen otros. Entonces, para que más o menos usted le vaya viendo y calculando, ¿ok? Muy bien. Me tienes a pantalla. No, bueno, yo me apantallo de tantas cosas que digo. Me la paso tan divertida diciendo tantas cosas. No, tantas cosas que sabes también, Manny. Exacto, bueno, mira. Compartes. Mira, ahí está ya. Ay, qué burra que soy, está muy pesado el otro tan ligerito. A ver, yo te lo... Tú me lo tienes aquí. Eso, gracias, corazón. Estamos parando cocción. Esto significa un shock de agua fría. ¿Y para qué se blanquean, Manny? ¿Para que se vean bonitos o sabe diferente o qué? Tener una cocción, una precocción. Una precocción. Y es la manera en que todos los ingredientes conservan sus valores nutricionales. Ah, ¿verdad? Entonces estamos comiendo realmente lo que tienen las verduras. Eso es muy importante. Exactamente. Se puede blanquear también todo, ¿eh? Se blanquea. Se me cayó tantito la coladera. No importa, pero los tienes ahí, ¿no? Pescaditos. Muy bien. Y estás en un shock de agua fría que es tan importante. Ay, estoy como... ¿Sabes qué me gusta de la cocina? ¿Qué te gusta, mamá? Que se hidrata uno. Por ejemplo, ese vaporcito que está saliendo... Ahí se hace un facial, señora. Exactamente, de una vez. Entonces como que hasta uno aprovecha todo. Y con aguacate su mascarilla, señora. Okay. Y con azúcar y limón una exfoliación. Mira, ese espárrago no se deja pescar. Ay, la está vivo, es un pez enjabonado. Okay, ahora sí, ya, escúrelos muy bien allá. Ay, ay, ay. ¿Dónde, Manny? Allá. ¿Aquí? No tires, ajá, allá, en el fregadero. Ah, muy pero bien. Pero no tires el agua porque la voy a necesitar porque voy a blanquear mis puntas también. Órale. Ok. Es muy importante, no tiene la misma consistencia la punta que la consistencia de la parte fibrosa del espárrago, ¿ok? Es muy importante. Tráete mi agua ahora sí ya y escúrrelos esos muy bien porque los vamos a necesitar en este momento. A ver, aquí está el agua. Perfecto. ¿Y la coladera? Ah, ¿también? Sí. ¿Y los espárragos? También tráetelos de una vez, tráete todo. Ahora ponlos allí. Ay, me siento Manny Muñoz así. Estamos poniendo los espárragos, punto. ¿Qué más, Manny? Otra vez ya tráete para acá esto. ¿El agua? Manny, estás jugando. No, pero mira, lo que les digo, la consistencia es completamente diferente. Miren, es que son... Estuvo en menos tiempo. ¿Ven? Y no queremos que estén deshechas, es muy importante que no se nos vayan a deshacer. ¿Se deshacen? Sí, claro, son muy sensibles. Las puntas, por eso los platillos, cuando uno puntas, está mucho más fácil. Órale. Que se nos deshagan. Ah, con razón ibas a utilizar el agua y todo. Exacto, y lo estoy haciendo en pasos, para que la gente pues también vea, ¿no? Paso por paso, porque si no, no... Cuando vamos a hacer espárragos, señora, cuando vamos a hacer espárragos blanqueados, hay un recipiente especial para hacerlos. Y les voy a decir por qué. Porque es un como cilindro donde se ponen ahí los espárragos a cocer. La parte de hasta abajo está mucho más pegada al fuego, entonces se cocina muchísimo más rápido. Entonces, y la parte de arriba va como que el calor va
así que va más, más este, fuerte abajo y arriba menos. Entonces ya, eso ya, ahora sí ya pones aquí, corazón, y ya. Ok, esto lo vamos a sacar. Esto, entonces es muy importante ver la cocción de muchas de nuestras verduras. Vámonos, con esto se acabó. Todo muy sencillo. Muy sencillo. Y muy sabroso. Con esta olla y ya. Aparte de sencillo, ¿listo? Muy rico. Vamos a voltear aquí los espárragos. ¿Está lista? Sí, Mani, ¿qué hacemos? Ahora. ¿Le pongo el quesito? No. Ahora fíjate lo que vamos a hacer. Esto estar de volteando me choca, ¿sabe? O sea, esto de estar sirviendo en una cosa y la otra es como medio complicado. ¡Ay, no te quemaste, Mani! ¡Ay, qué bárbara! No está tan fuerte. Ahora sí, lo vamos a licuar, por favor, ¿lo puedes ir licuando? Sí, Mani, ¿cómo no me permites la tapita? Está claro, de corazón. Gracias. Ahora cuando sí. Uno va a licuar, pon la tapa, no prendas, pon ahora encima el trapito amarillo, por favor, es muy importante. Encima. ¿Sí? Muy bien. Eso es, por si te llegara a explotar, no te vaya a quemar. Okay, es muy importante. Ah, muy bien. Hay veces que, bueno, no tenemos por qué saber todo, ¿no? No tengo por qué saber todo. Encima me dijo, pero ¿de dónde? Ya, corazón. ¿Ya está listo? No había yo capiscado bien. No importa, no, la gente no lo sabemos, a veces no sabemos y aprendemos todos los días cosas buenas o cosas malas. Ahí está. Ahora sí tenemos lista nuestra crema de espárragos. Estamos usando nada más 5 ingredientes. Miren qué rica. ¡Wow! Gracias, corazón. Vamos a agregar la mitad de nuestro queso parmesano. Y vamos a agregar nuestra pasta que está previamente cocida. ¿Te podrías hacer el utensilio especial para pasta que está atrás de mi pompi? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé cuál es, Mani Muñoz. Muy bien. Es este, Mani Muñoz. Exactamente. Listo, muy bien, es una buenaza. Yo lo sé. Miren nada más, qué delicia de receta. 5 ingredientes nada más. Vamos a sazonar, tengo una sal nueva. La presentación está listo. Por ejemplo, cuando es algo así tan lindo, hay veces que la pimienta negra no me encanta, pero la pimienta blanca es un poquito más cara. Entonces le ponemos pimienta negra, pero se ve bien. Se ve lindo, le ¿verdad? Le da así como toque. Un toque del foie, así, del famoso foie. Pero ese muchacho, ¿dónde estará? Yo alguna vez, era un señor. Yo algún día que, yo un día lo voy a invitar a mi programa. Hoy hay que invitarlo al del foie. Y está muerto y se levanta por el poder del foie. Qué chistoso es la maldito gente. Alcohol, de veras. Exactamente. O el otro, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, y sí es cierto, ¿no? Ya uno ya sabe cómo se pone, ya por eso no hay que tomar tanto. Si el perro es flojo, ¿para qué le ponen el tapete? Claro. Ego. Por eso, ¿le pasa una servilletita de allá? Sí, mi niña. ¿De dónde? De allá. De blancas, exactamente. Nada más para limpiar nuestro plato. Es bien importante que los platos de presentación queden lindos. Eso es. Ah, le vas a poner quesito, ¿verdad? ¿No? Sí, mira nomás. Huele muy, pero muy rico, la verdad. A mí me encanta la pasta, Mani. Se me hace un plato muy rico. ¿Mis muy puntas completo. Las tienes por ahí, corazón? Sí, cómo no. Queso suficiente. ¿Y qué tal que pongamos? Se comen también, ¿verdad? Claro. Es lo más rico del espárrago, las puntas. Una receta muy fácil, rica y bueno, 5 ingredientes nada más. ¿Qué tal les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.